Muy buenos días, mis queridos alumnos de cuarto de secundaria. El día de hoy, lunes, vamos a realizar un seminario exclusivo de problemas que han venido en exámenes de admisión en las diversas universidades. Tenemos problemas de San Marcos, Villarreal, de la Universidad del Callao, de la Universidad Cayetano Heredia y de otras más universidades, ¿ya? Este seminario tiene como objetivo de que ustedes tengan la oportunidad de conocer el tipo de problemas que les pueden tomar en el examen de admisión, ¿ya, muchachos? Entonces, sean ustedes bienvenidos a esta extraordinaria clase de geometría. Ya el tema, ya saben, es puros problemas de exámenes de admisión de geometría. Estamos en el mejor colegio de Villa María del Triunfo, Consorcio Educativo Cristian Barnard de Villa. Adelante, muchachos. En primer lugar, tenemos un resumen de las fórmulas, ¿ya? A ver, chicos, primera fórmula, para calcular el ángulo exterior, un solo ángulo exterior, nada de sumatoria, ¿ya? Acá dice un solo ángulo exterior, ¿a qué es igual? 360 sobre el número de lados, ¿ya? Obvio, el polígono tiene que ser polígono regular, ¿ya? ¿Qué significa? Todos los lados deben de ser iguales y todos los ángulos interiores también tienen que ser iguales, ¿ya? En el número 2 tenemos el ángulo central. Acá dice un solo ángulo central. ¿Ya, chicos? ¿A qué es igual un solo ángulo central? Mira, coincidencia. 360 sobre el número de lados, ¿ya? O sea que el ángulo exterior es exactamente igual al ángulo central, ¿ya? Pero solamente cuando es un polígono regular, ¿ya? ¿Listo? Tercera fórmula. Queremos calcular el número total, acá dice, número total de diagonales, ¿ya? ¿Cuántas diagonales en total puedo dibujar adentro de ese polígono, ya? Aviso, chicos, este es un polígono regular, ¿ya, chicos? No es, ¿eh? Es cualquier polígono. La letra N, ¿qué cosa es? El número de lados. ¿Ya, chicos? Número total de diagonales, N por N menos 3 sobre 2. ¿Listo? Ya, ahora, sumado con las tres fórmulas anteriores, son seis fórmulas en total que necesitamos para resolver los problemas. ¿Ya? La fórmula número 1 anterior es para hallar la suma de todos los ángulos exteriores. 360, nada más. La sumatoria. La suma de todos los ángulos centrales, 360. Segunda fórmula, ¿ya? Y la tercera fórmula, si recuerdan, era para calcular el valor, la medida de un solo ángulo interior. Un solo ángulo interior. ¿Cuánto? 180 por n menos 2 sobre n. ¿Listo? Ya, ahora sí, chicos, están ustedes ya bien recibidos. Introduzcámonos al maravilloso mundo de los exámenes de admisión. Problema número uno. Mira. Problema número uno dice calcular, ya, calcular qué cosa. Calcular el número de lados. Esta letra N es el número de lados, ¿ya? ¿Listo? Calcular el número de lados de un polígono, ¿ya? ¿Cuál es el dato? Mira, el dato. Dice, si al número de lados le disminuyo 4, le disminuyo, o sea, le resto, ¿ya?
al toque tú dices, o sea que si al comienzo tiene n lados, n lados, ya en segundo lugar va a tener n menos 4. ¿Ya? ¿Listo? El problema dice que disminuye el número de lados, ¿ya? En todos los problemas donde varía, escucha, escucha, en todo problema donde varía el número de lados, ¿ya? El número de lados, se tiene que utilizar este cuadro de información. Esto se llama cuadro de información que te han enseñado en RM, ¿ya? ¿Listo? Ya, entonces, ¿para qué sirve el cuadro? ¿Para qué sirve el cuadro? Mira, 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 para relacionar este es el primer tiempo del problema y este es el segundo tiempo del problema. Ya, chicos, acá hay dos tiempos que vamos a analizar. Ya, listo, mira, mira, mira. Primer tiempo, el polígono tiene n lados, ¿ya? Su número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Esa es la fórmula del número total de diagonales, ¿ya? Ahora dice, al número de lados, mira, 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 al número de lados, ¿ya? Al número de lados, le vamos a disminuir, le vamos a quitar 4. Por lo tanto, es una resta. Y entonces acá viene el problema, mira, mira, acá viene el problema. Ojo, ya, este es el número de diagonales de este polígono. Ya. Aquí voy a colocar el número de diagonales de este polígono. Ya, ¿cómo se hace? Mira, ¿cómo se hace? ¿Ya? En lugar de n, se pone n menos 4. En lugar de n, se pone n menos 4. 4. Nada más, nada más. Ya, escribimos. Ya, en lugar de n, ya sabes, n menos 4. En lugar de n menos 4. ¿Listo? El menos 3 se repite igualito, igualito el menos 3. No cambia, no cambia. ¿Ya? Ahora, el problema dice, si tú le quitas 4 lados, si tú le quitas 4 lados, consecuencia, el número de diagonales ya disminuye. Acá hay menos diagonales. ¿En cuánto disminuye? En 26. ¿26 qué cosa? 26 diagonales. ¿Ya? O sea que aquí hay 26 menos que abajo. Abajo hay menos, no te olvides, ¿eh? ¿Ya? ¿Para qué sirve ese cuadro? Ese cuadro sirve para sacar una ecuación. Ya, chicos, vamos con la ecuación, ¿ya? Entonces, ya sabes, de este cuadrito no está de adorno. De acá sacamos la ecuación. El problema es cómo sacamos la ecuación. No te olvides, acá hay más diagonales, acá hay menos. ¿Cuántas diagonales menos? 26 menos. ¿Listo? Entonces, la ecuación sería esta, mira. Al número mayor, ¿no es cierto? ¿Estás bien o no? ¿Estás de acuerdo? Al número mayor de diagonales le quito el 26 que dice el problema, ¿ya? ¿Ya? Y entonces me sale el número menor. Este es el número menor. Mira, mira, mira acá. Menos 4 menos 3. Menos 4 menos 3 es menos 7. ¿Ya? ¿Está bien o no? Listo. Ahora sí, aplica tu álgebra, ese álgebra que te enseña el extraordinario profesor Juan Diego, ¿ya? Y resolvemos la ecuación. Para resolver esta ecuación, ya Juan Diego nos ha dicho, este número 2 pasa a multiplicar. ¿Está bien o no? Obligado, ¿eh? Este 2 pasa a multiplicar y sale 52. 52, recién ahí, este 2 se cancela con este 2. Recién cancelamos los dos de abajo. ¿Listo? Ya vamos arriba. Acá me queda n por n, n por n es n al cuadrado, menos 3n, ya menos el 52 que ya te dije de multiplicar, ¿ya? Y esto de acá es el producto de estos dos binomios que te han enseñado a multiplicar en álgebra. ¿Listo? N cuadrado se cancela con n cuadrado.
n cuadrado se cancela con n cuadrado. Este menos 4n pasa como 4n positivo. Menos 3n, acá me va a quedar n, nada más que n. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Y este menos también pasa con más. ¿Ya? ¿Listo? Ya, este menos, lo mandas para otro lado, lo mandas para otro lado y lo sumas con el de acá. Ya, lo sumas. Listo. Mira cuánto salió. ¿Ya? El número 8 pasa a dividir. El número 8 pasa a dividir y por lo tanto n tiene 10 lados. ¿Ya? Aquí al costadito tienes que escribir. Acá, acá, acá. Acá tienes que escribir. Escribe, escribe. El polígono se llama decágono. El polígono se llama decágono. ¿Por qué? Porque tiene 10 lados. Por lo tanto, tenemos que marcar la letra C. ¿Listo? Problema número 2. Problema número 2. Dice, al triplicar el número de lados. Al triplicar el número de lados. Ya, escucha, escucha. O sea que si al comienzo tenía N, ¿está bien o no? Si al comienzo tenía N, al final tiene, ¿cuánto, cuánto? 3N. Triplicar 3N. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿qué más varía? ¿Qué más varía? Varía la medida del ángulo interior. La medida del ángulo interior. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasó? Aumenta en 40 grados. ¿Listo? Entonces, obligatorio, tengo que utilizar mi cuadrito. Mi cuadrito urgente, mi cuadrito. Ahí está. ¿Ya? Al comienzo tengo n lados, ya, ya, mira, 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 mientras vas aprendiendo, ¿ya? ¿Ya? Igualititito viene en todas las universidades del Perú. Acuérdate que hace poco vino en la Universidad San Agustín de Arequipa. Ya hace unos cuantos domingos fue el examen de admisión. Este año, en plena pandemia, examen de admisión en la Universidad San Agustín de Arequipa, por supuesto, examen de admisión virtual, virtual, ya. Listo. Primero tenemos el polígono tiene n lados. El polígono tiene n lados. Ya, listo, listo. Este es, ¿qué cosa? El ángulo interior. Este es el ángulo interior. Un solo ángulo interior. Ya, ya. Dice, el número de lados se triplica. El número de lados se triplica, o sea que se multiplica por 3. Se multiplica por 3, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo interior? El ángulo, un solo ángulo interior. ¿Cómo lo calculamos? En lugar de n se pone 3n. En lugar de n, acá, 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 acá abajo, perdón, acá abajo. En lugar de n se pone 3n. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? Ya está colocado el ángulo interior. Este es el nuevo ángulo interior. ¿Ya? ¿Ya? Dice, ¿qué dice el problema? Dice, si acá triplicas, triplicas el número de lados, ¿ya? ¿Ya? Este ángulo interior, este ángulo interior que está acá, aumenta en 40 grados. Conclusión, a este ángulo interior tienes que sumarle 40. A este ángulo le sumo 40 y me sale este de acá. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a escribir la ecuación. ¿Ya viste? Al menor, este es el menor, este es el menor ángulo, menor, menor. Al menor le sumo 40. ¿Ya? ¿Listo? Ya, chicos, alto, 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 alto la acción. Primero, esta n pasa a multiplicar. Esta n pasa a multiplicar, sería 40n. 40n, campeón. Una vez que lo multiplicas, ahí sí recién, mira, 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 dices, ¿ah? N por acá, con n por acá, solamente me queda 3, solamente me queda 3, nada más. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahí también lo multiplicaba. Ya, multiplicado n por 40, 40n. ¿Ya? ¿Ya? 180 por 3, 540. 540 menos 180 por 2, 360. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí, mira, mira, mira. N por acá con n por acá se cancela. ¿Listo? ¿Ya? Y el número 3, este número 3 viene corriendo y multiplica a este, multiplica a este y multiplica a este. Ya, este 3, el 3 viene corriendo a multiplicar a estos 3
factores a esos tres numeritos, ¿ya? ¿Ya? 180 por 3, 540, ¿ya? 360 por 3, por este 3, ¿ah? Por este 3. 360 por 3, 1080. Y 40, 40 por 3, 40 por 3, 100, 120. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ya muchachos, ahora sí, acá sería, mira, 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 qué casualidad, mira. 540N, N, N, con 540N se chotea, ¿ya? ¿Está bien o no? ¿Ya? Se van a cancelar y acá me queda, ahí me queda tranquilito 120N. Ahí déjalo, déjalo, déjalo. El 1080 viene corriendo, está con negativo, viene corriendo, corriendo, corriendo por acá y se resta con el de acá. Listo. Me queda esto, ¿ya? No te olvides nunca. Mira, 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 cuarto año, mira. Bolita por acá, bolita por acá, bolita por allá. Se chotea. Me queda 72 entre 12. 72 entre 12. ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto, cuánto? Excelente. Ya, escribe, escribe, escribe. Acá al costadito escribe. Se llama hexágono. El polígono se llama hexágono. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene 6 lados. ¿Listo? Ya marcamos la letra B y nos vamos al problema número 3. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Acá dice que hay dos polígonos. Acá hay dos polígonos, ¿ah? Dos polígonos convexos. Convexo quiere decir, convexo quiere decir que cada ángulo interior es menor de 180. Menor de 180. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Acá hay dos polígonos, dos polígonos. Un polígono tiene, a ver, cualquiera, cualquiera. Un polígono tiene N lados, N, N. Ya, entonces el otro tiene ¿cuánto? N más 3. Ahí está, ya ves, mira, 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 mira. Ya, hacemos el cuadrito porque son dos polígonos. Son dos polígonos, no es uno solo, ya. El primer polígono, el primero tiene N lados, el segundo tiene N más 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene 3 lados más, 3 lados más. Este, el mayor, tiene 3 lados más. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Entonces, para este polígono, número de diagonales, número de diagonales, N por N menos 3 sobre 2. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Número de diagonales del otro, número de diagonales del otro, número de diagonales, chicos. En lugar de N, le pones N más 3, ¿ya? En lugar de esta N de acá, en lugar de esa N, le pones N más 3, ¿listo? Ya está puesto, ya está puesto, ya está puesto. El menos 3 tienes que repetirlo, el menos 3 tienes que repetirlo, ¿ya? Ahora sí, conclusión, dice... El número de diagonales original, el número de diagonales original, este, el número de diagonales original se multiplica por 4, se multiplica por 4. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea igual a este que es el mayor, ¿ya? A este que es el polígono mayor. ¿Listo? Vamos a escribir la ecuación, muchachos. Ahí está la ecuación, ¿ya ves? ¿Ya? Entonces, a este número de diagonales, número de diagonales, ahí está, lo multiplico por 4, para que me salga este número de diagonales, ¿ya? No te olvides que más 3 con menos 3 se cancela, y por eso queda solamente queda la letra N, la letra N queda, ¿ya? Listo, ya, ahora, alto la acción. No se trata de multiplicar por multiplicar, porque te vas a demorar un montón. Estos son problemas de admisión. Lo que tienes que aprender es a reducir. Ya, mira. Este 2 se cancela con este 2. Este 2 se cancela con este 2. ¿Por qué? Porque los dos están abajo, porque se están repitiendo. Esta letra N se cancela con esta letra N. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Esta N se cancela con esta N y copiamos lo que me queda. Lo que me queda. Mira, lo que me queda. Ya me queda 4 por
n menos 3, ahí está, ahí está, ¿ya? Y acá me queda n más 3, ¿ya? Entonces, 4 por 4 por n, 4 por n, ¿no es cierto? Menos 12, 4 por 3, 12, ¿no es cierto? Ya, mira, 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 4n menos una n, 4n menos una n, me queda acá 3n, 3n, ¿ya? Y menos pasa con más. Menos pasa con más 15. 15. Ahí está, ya ves. El número 3 pasa a dividir, y entonces n sale. Ahí está. Ya, a ver, amiguitos, amiguitos, acá al costadito, tiene que ponerle pentágono. Esto se llama pentágono porque tiene 5 lados. ¿Ya? ¿Listo? Estamos en el problema número 4. ¿Ya? Dice, dice. Los números de lado de dos polígonos, ya otra vez, ¿ah? Son dos polígonos se diferencian en 2, ¿ya? Los números de lados se diferencian en 2, ¿ya? En castellano, uno tiene n, n, y el otro tiene n más 2, ¿está bien o no? Uno tiene n lados y el otro tiene, ahí está, ya ves, uno tiene n lados, ¿ya? ¿Ya? Y el otro tiene n más 2, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú lo restas, si tú lo restas, acá dice, se diferencian en 2. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ya chicos. Dice, y sus números de diagonales, ya, se diferencian en 11. Sus números de diagonales se diferencian en 11. Ya, un ratito. Si tiene n lados, tiene estas diagonales. N por n menos 3 sobre 2. El que tiene n lados tiene este número de diagonales. Este número de diagonales. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Ya? Entonces dice, el otro polígono tiene dos lados más, n más 2, n más 2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el número de diagonales de este polígono, ¿ya? ¿Ya? Se obtiene reemplazando la n. Esa n, ¿ya? ¿Ya? La reemplazas por n más 2. Este número de lados, n, n, se reemplaza por n más 2. Ya, acá está, mira, ya está reemplazado, ya está reemplazado. ¿Ya? El problema dice que la resta, este número de diagonales, este número de diagonales, menos este número de diagonales, ¿ya? La resta de los dos, la resta de los dos, no te olvides, este es el menor número de diagonales, este acá es el mayor, este es el mayor, menos el menor, dice que es 11, 11, ¿ya? Chicos, escribimos la ecuación, ahí está, ya ves, al menor, no te olvides, al menor, tienes que sumarle lo que le falta, lo que le falta, ¿para qué? Para que sea igual al mayor, ¿ya? Igual al mayor. Acá es más 2, menos 3, ya me queda menos, menos 1, menos 1. Listo, ya, a resolver chicos, aplicando sus profundos conocimientos de álgebra. Este número 2 tiene que multiplicar al 11. Este número 2 multiplica al 11, 22, 22. Ahora sí, 2 por acá y 2 por acá se chotea. Listo, ya. Ahí está el 22, mira, 22, ¿eh? Ya. Acá multiplico binomio por binomio, binomio por binomio, y me sale esto de acá. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ahora, muchachos, sería n, n por n, n cuadrado. 2 por n, 2n, ¿ya? Ahora, estos dos lo multiplicas por menos 1. Ya sería n por menos 1, menos n. 2 por menos 1, menos 2. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Ya, multiplicamos estos dos binomios, ya, ya, lo reduces con esto, y la respuesta es 6, 6, ¿ya? A ver, chicos, comprueben, comprueben, ¿ah? Comprueben, no me crean, no me crean, ¿ah? ¿Ya? Al costadito tienen que poner hexágono, hexágono es la respuesta, ¿ya? Respuesta B. Problema número 5. Problema número 5 tiene un truquito. Mira, mira, mira. Primero la figura, primero la figura. Acá hay un polígono. Acá hay un polígono. Escucha, escucha, escucha esta rareza. Rareza, mira, mira.
Acá hay un polígono, cualquier número de lados, no interesa. Acá dice que tiene n lados, ¿ya? Acá tiene un polígono que tiene n lados, n lados. Ya chicos, ya, está mirando, ya. Agarras un vértice nada más, ¿eh? Agarras un vértice y lo vas a unir con todos los demás, ¿ya? Acá solamente se han trazado dos diagonales nada más, ¿ya? ¿Por qué? Ya no se puede trazar más, De este vértice solamente se han trazado dos diagonales, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, entonces, para saber cuántos triángulos se forman, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya? Acá hay un triangulito 1, triangulito 2. Para saber cuántos triángulos se forman, ya se aplica la fórmula n-2. ¿Ya? n-2, ¿qué cosa es? El número de triángulos, acá está, número de triángulos que se forman en cualquier polígono. A ver si es cierto. ¿Cuántos lados tiene este polígono? A ver, cuenta. ¿Cuántos lados? 5. Tiene 5 lados. Entonces, ese 5 lo pones acá, miren, ahí lo pones, ¿ya? 5 menos 2, 3, ¿ya? Y es cierto, se forman 3 triangulitos, ¿está bien o no? El número de triángulos que se forman es n-2, ¿ya? Pero solamente uniendo un vértice con todos los demás, ¿eh? ¿Ya? ¿Listo, chicos? Y ahora sí, nos vamos a resolver el problemita, ya, mira lo que dice. En ese polígono que me dan, ya, mira, el número total de diagonales entre el número de triángulos, ya vimos, n-2, ya, entre el número de triángulos es igual a 9 sobre 4. Ese es el dato, ya, ¿listo? Lo que me piden es calcular la letra N. ¿Cuánto vale N? Ya, vamos a reemplazar. Mira. Número de diagonales y número de triángulos. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Ahí está, mira. Número de diagonales. N por N menos 3 sobre 2. ¿Ya? Número de triángulos. N menos 2. ¿Está bien o no? ¿Listo? ¿Ya? Ahí no se cancela nada. Ya tienes que multiplicar en aspa. En aspita. 4 por esto. 4 por esto de acá. ¿Ya? Pero si yo multiplico, no te olvides, 4 entre 2, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Ya lo multiplicamos. Ahí está, mira. 4 entre este 2. Me queda 2n por n menos 3. ¿Ya? 2n. Por n menos 3. Y al otro lado me queda 9 por n menos 2. ¿Ya? Entonces, esto ha salido de multiplicar en aspa. ¿Ya, chicos? 2n por n, 2n cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Menos 3 por 2n, 6n. ¿Ya? Acá es 9 por n. 9 por n, ya, menos, ya chicos, 9 por 2, 18. Listo, ya. Ahora sí, este que está con más, ya va a pasar con menos. ¿Está bien o no? Entonces sería menos 15, ¿sí o no? Menos 15n, ya, menos 15n igual a menos 18, ya, listo. Ya, a ver, vamos a reducir esta ecuación de segundo grado. Ya, ahí está, ya ves, mira. Este menos lo ha pasado al otro lado. Para que se vuelva más, ¿ya? No le puedo sacar mitad porque este no tiene mitad. Este no tiene mitad. Mira, qué piña, mira. Este no tiene mitad. Como este no tiene mitad, entonces ya puedes aplicar la regla del aspa. Los que tiran álgebra, ya los que saben factorización, el método del aspa para resolver esta ecuación. O si no, lo más seguro, la fórmula de la ecuación de segundo grado. Ahí está, mira.
Ahí está para que te acuerdes tu álgebra, esta es la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado. Mira, 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 la letra A, escucha, escucha, la letra A vale 2, este 2 de acá. Esta letra A de abajo, esta letra A es este 2, el coeficiente que va al costado del cuadrado de la incógnita. La letra B, la letra B. La letra B es menos 15, menos 15, menos 15, cuidado, ¿eh? Cuando agarras el menos 15, y lo pones acá, ya van a chocar los dos menos, ¿eh? Menos por menos se va a volver más, ¿ya? Y la letra C es el término independiente 18, 18, ¿ya? ¿Listo? Entonces, a ver acá, acá, acá. Donde dice B, le pongo menos 15, acá, acá, acá. Menos 15, lo pongo acá. Ya, menos por menos, ya te dije más. Ya. Adentro, B cuadrado, o sea, menos 15 al cuadrado. Ahí está, ya ves, se volvió positivo, se volvió positivo. Ya, acá es 4 por la letra A. La letra A vale 2, la letra A vale 2, 2. Y acá va la letra C. La letra C es 18. ¿Listo? Ya chicos, 15 al cuadrado, 225. 225. Lo restamos, ¿ya? Y nos va a salir, ahí está, mira, mira. 225 menos 144. ¿Ya? ¿Ya? Esto, todo esto es 81. 81. Le saco la raíz cuadrada, 9. 9. 15 más 9, 24. 24 entre 4, n vale 6. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, genios, campeones, acá al costadito ponga hexágono, hexágono. Ya, este es un hexágono. Respuesta al problema número 5. Ya, listo. Acá, mira, 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 acá. Ángulo exterior, 360 sobre n. Ya. Ángulo interior, 180 por n menos 2. Sobre n. Ya chicos, ya lo efectúan y de ahí sale la respuesta. Problema número 2, reto Barnard número 2, facilito, mira. Suma de los ángulos interiores, suma de los ángulos interiores, 180 por n menos 2, nada más, nada más. 180 por n menos 2. El 180 pasa a dividir. El 180 pasa a dividir y problema resuelto. ¿Listo? Ya, ahora sí, un fuerte abrazo, chicos. Tienen una semana para que entreguen esos dos problemitas nada más y te pongo tu 20. Y te pongo tu 20. Muchísimas gracias por su participación. No se olviden de subir al Cubicol esos dos problemitas, ¿eh? Ya, un fuerte abrazo, chicos. Nos vemos en la próxima clase.